Las capacitaciones vamos a empezar a fines de la semana que viene. Ya los primeros días de la semana que viene vamos a estar informando los lugares y horarios. Estamos terminando de definir los lugares a desarrollarse las capacitaciones en el interior de la provincia. La última semana también vamos a tener capacitaciones todos los días aquí en la Secretaría Electoral, tanto a la mañana, a la hora, a primera hora de la tarde y a última hora de la tarde. Así que bueno, ya estamos bastante avanzados y bastante organizados para llegar al 27 de una manera cómoda y que la ciudadanía pueda ir a las urnas a expresarse de la mejor manera posible. ¿Los padrones son los mismos que el de las PASO para que la gente se informe? En líneas generales sí, ha habido algunas modificaciones, no muy sustanciales, pero hay algunas modificaciones. Estas radican fundamentalmente en los nuevos electores entre 16 y 17 años que nos han sido comunicados con fechas posteriores a las PASO, y también a una partida de ciudadanos que han fallecido que ha sido informada por el RENAPER y se ha procedido a eliminarlos del padrón. En cuanto al escrutinio provisorio, no está a cargo de la Junta Electoral Nacional, pero el definitivo, ¿en qué plazo más o menos se va a realizar? Bueno, como bien decía usted, el escrutinio provisional no está a cargo de la justicia, va a ser el mismo sistema y demás que tuvimos en las PASO. Con respecto al escrutinio definitivo, vamos a empezar, como marca la ley, 48 horas de finalizado el acto comicial. Y bueno, esperamos terminarlo lo antes posible.